lunes 20 de mayo les presento las noticias más importantes acontecidas en este fin de semana. Colectivo atropella a un hombre y lo deja lesionado. Este hecho se registró aproximadamente a las 17:40 horas en la calle 5 Oriente, cerca de la U. En el Palacer, en la zona de Acotzingo, Veracruz, deja 3 muertos y 6 lesionados. Con lesiones leves y daños materiales, dejó como saldo el choque entre 2 vehículos. El incidente ocurrió sobre la calle 14 Sur y prolongación de Reforma, del fraccionamiento Reforma. En el lugar, arribaron elementos de tránsito municipal y Grupo Lobos. Un sexagenario murió instantáneamente tras haber sido atropellado por el vehículo no identificado. El hecho ocurrió sobre la carretera federal 150 México-Veracruz, entre el obelisco y el C5. Con la información de los reporteros de Nota Policíaca, te hemos presentado los hechos más importantes de este fin de semana. Te invito a buscar más información a través de www.entiempocomunicaciones.com. Síguenos a través también de nuestra página oficial. Nos encuentras como En Tiempo Noticias Tehuacán. Mi nombre es José Méndez y te deseo un excelente inicio de semana.